Yo quiero llegar a entender por qué se aburren los pibes en una escuela secundaria. Y no es para que lo digas, no, no es para que lo Sí, digas. debe ¿Viste ser. eso? No, Debe no. ser, sí, tarado. ¿Qué es lo que hago yo cuando me aburro? No, ¿qué es lo que pensás si te aburrís en la escuela, primero? Sí. ¿Y por qué te aburrís? ¿Por qué crees que los estudiantes secundarios se aburren en la escuela? Yo creo que por falta del docente. Y lamentablemente hay muchos que ya es como que se cansaron del sistema en el que estamos todos, ¿no? Y A mí lo que me ocurre es esto. Yo el año pasado repetí yendo a ese colegio. No sé si es el caso del colegio en particular o todo el sistema, porque el colegio viene a ser un órgano. Bueno, sí, un sistema. La cuestión sería que, digamos, es como que está ese fantasma de que te quieren llevar a un punto de mediocridad, a una ¿Cómo cosa se dice? de ser una masa homogénea de personas, como el típico caso de la masividad. De la persona que se la lleva hacia un lado específico. O sea, como vos no tenés que preguntarte otras cosas por ahí. Si contestás con la lógica formal, está correcto. Si vos tratás de contestar aplicando lógica particular en cada caso o tratando de ir más allá, te paran el carro y te dicen. En el bachillerato donde estoy, es que también hay cosas de como un colegio normal, un bachillerato común. Hay profesores que también siguen haciendo lo mismo que otros, llegan como que se quedaron, por decirlo así, en la época de antes. Llegan y también se sientan y dan clase, y no les importa si le están dando bola o no, te pegan tres gritos en el cielo y ya está, y ellos siguen dando clase. Pero no es así, todos tenemos problemas y creo que por algo también los canalizamos en el colegio. Yo puedo enseñarte a hacer una comida y si no te gusta, no la vas a aprender. Y si yo te digo, bueno, ponle una pizquita de, qué sé yo, de algo que a vos te gusta, ahí sí te va a interesar, porque ya, bueno, tengo la posibilidad de yo condimentar con algo que a mí me gusta. No sé si se entiende. Bueno, estamos hablando del aburrimiento, así que decito del aburrimiento en la escuela. ¿Qué es lo que pensás? Si vos te aburrís en la escuela, si no te aburrís. Sí, hay veces que me aburro. O sea, hay días que me aburro más que otros. Pero no sé si es por el curso, tal vez por los profesores. Después también me aburro cuando la voz del profesor es siempre la misma, que no sube ni baja de tono, que te puede decir cómo se puede ir desde un shopping hasta cualquier cosa, hasta los gauchos y en el mismo tono. Entonces, si no estás viendo, no distinguís lo que está diciendo y te aburrís y siempre te dormís. Siempre. Te dormís. ¿A la crítica a qué iba? A las A que escuelas. las escuelas convencionales del Estado, la mierda que tiene es que no se pone a ver qué es lo que le interesa a los alumnos o cómo hacer que la educación y el aprendizaje sea una cosa que pueda evaluar realmente lo que uno tiene para dar, sino que lo que se evalúa es eso, es el desgano en definitiva, porque ellos te imponen un temario. Dentro del programa Sí. sobre un tema, qué es lo que a ellos les gustaría.
Natación. Batalla de waterpolo y cualquier mierda. Waterloo. Y por ahí. No, waterpolo. No, waterpolo. Y por ahí a ningún pibe de la clase le interesa, y sin embargo te están enseñando eso, entonces vos no lo vas a tratar este tema con lo mismo que vas a tratar, qué sé yo, si te interesa el fútbol, un partido de fútbol, ¿entendés? Hmm. Te evalúan una escasa parte de tu capacidad. Potencial. Claro. No les dan temas que a ellos les interese o no le muestran las cosas como son. Sí, porque hay profesores que seguramente te pueden salir con algo, con cualquier otra cosa, o te pueden empezar a hablar de otra cosa sin quedarse encasillados en lo que tienen que enseñar, y eso está bueno. Y al mismo tiempo te enseño. El tema del embarazo adolescente. Ahí. De las drogas. De la joda. De qué grupo está de qué grupo de música está de moda. De qué se habla. De las salidas. De los fines de semana. Entonces, como que haría una clase. Digamos, de. De todo eso. O sea, tratar sobre el SIDA. El tema del embarazo. ¿Por qué tantas adolescentes quedan embarazadas? Si hay muchas prevenciones. Y haría alguna actividad así y algún tema así. Eso me gustaría tratar. Pasado que por ahí hacíamos una prueba y yo, no sé, yo conocimiento filosófico, cierto conocimiento tengo, ¿no? Sí. Entonces por ahí me explayaba un poco más y me decían, no, bueno, pero esto es una cosa que no. ¿Entendés? Es como que no me parece que a un alumno se le. No se le da la oportunidad o no se apruebe a un pibe que trata de expresar lo que piensa. ¿Por qué aprobar a uno que repite como un lorito y no a otro que está tratando de reflexionar? ¿Entendés? Claro, es como memorístico, decís vos. Sí. No me gusta eso. Si uno estudia de memoria y repite lo que el profesor quiere, está bien. Claro. Y si tiene opinión propia, no. Pero eso lo vas a encontrar en todos lados. En todos lados es como una especie de agrupamiento, de. Digamos, clasificar a las personas. Todo el tiempo es como un. Estos acá, los otros allá. ¿Cómo podría decirte? ¿Cómo podría decir que es organización? Pero yo lo veo como etiquetación. Sí. ¿Cómo sería eso de no contar las cosas como son? Sí, porque a veces si a los chicos les cuentan cosas más reales, o sea, la mayoría de las cosas te las cambian. O sea, aprendes una historia en la escuela y otra historia. Si se te ocurre leer un libro, si en tu casa hablan sobre historias, si mirás una película, en general te la cambian, por lo menos cuando yo iba a la escuela te la cambiaban la historia. Y por ahí a veces las cosas que para mí los chicos se dan cuenta, como que no te crean el interés de mostrarte temas o de mostrarte los temas como realmente, de una manera que realmente vos te des cuenta que te afecta. O sea, yo creo que lo que estaría muy bueno es que en cualquier colegio, no solo en este bachi popular, ¿no? Sí, sino que haya clases abiertas. Ajá. En donde todos tengan la posibilidad de hablar y de decir y de exponer lo que les pasa, lo que quieren, y que esto tenga una respuesta y una una aplicación. Claro, que se aplique en todo lugar, ¿no? Para que al chico, para incentivar a que hagan algo, sí. Y bueno, hay que saber llegar. Y cuando se nota cuando un profesor llega, cuando uno no llega y te aburre. Es porque, y el chico, o sea, cuando el chico habla en una clase y no te escucha, es porque realmente no es el chico. Es justamente el profesor el que no tiene las condiciones dadas para estar ante un aula. Y me aburro porque. Sí, me aburro en la escuela. Me aburro en general cuando no entiendo algo.
Es como un círculo vicioso, porque hablo en la escuela y entonces me pierdo cosas, entonces no entiendo y me aburro. De vuelta, entonces hablo y así sigue. Dale. Ah, digo que me aburre el colegio. Claro. Que. Y los profesores. O sea, no se integren con nosotros. Que no sea alumno y profesor. O sea, quiero que se integren más. La relación, Sí. decís. Que sea más interesante la clase. No que hable, hable, hable sin parar. Que anote en todos los pizarrones y no te quede nada. Y. Es muy denso hablando. Y a mí matemática me cuesta mucho y este año quería ponerle más Pilas. onda a la materia y me tocó una profesora que la verdad no ¿Qué me hace, gusta. por ejemplo? ¿Qué? Habla demasiado, mucho y no para. Y tanta teoría me aburre. Y ¿No eso. les da espacio para pensar a ustedes? Claro. ¿Eso sería o qué? Sí, en parte sí. Además, o sea, es como que le preguntas algo y te contesta con otra pregunta, nunca llegas a saber bien. Hay profesoras que se encierran mucho en lo que tienen que enseñar y no te dejan como, no te dejan o no sé, expresarte capaz o y no sé, te es un embole, tengo que cambiar, o sea, tendrían que cambiar y ver qué es lo que quiere más el alumno. Historia en mi curso. Historia, Y la hace por un lado llevadero, porque yo tengo grandes problemas con la historia y el chabón la hace. Contabilidad. ¿Sí? ¿Qué hace ese distinto a vosotros? Nos da trabajo si, por ejemplo, si los hace, te pone una nota y eso te ayuda un montón. Porque al tener, te pone siempre notas por cada trabajo que vas haciendo, entonces tenés un En montón de notas. clase. Claro, en clase y después te toma una prueba. Y aparte es una mina que explica re bien y no tiene horas. Y nos habla para que nos pongamos las pilas y que toque el otro. Me cae bien. Los quiere. Gracias. Mañana te nombran tal y tenés que ir a dar clase. ¿Qué harías? Y trataría de ser extrovertido. Tomaría como ejemplo el caso de un profesor que se llama Andrés Kremer, que va a Rivadavia, que lo tengo a partir de este año, lo tuve. Y el tipo es un teatralizador. El chabón entra con un desparpajo al aula que uno dice, llama la atención la Te presencia llama la del tipo. atención. Sí. Tampoco estoy diciendo la sociedad de los poetas muertos, ¿no? Ah, sí, ya sé, te entiendo. Pero el chabón sabe cómo captar nuestra atención, o sea, en Es general. distinto a los demás. Sí, y gana mucho, o sea, el chabón premia mucho más cuando un pibe se pone a reflexionar un tema Sí. que lo que te estaba diciendo antes, cuando un pibe repite lo que están Repite. diciendo antes. Sea, porque a mí me parece que cualquier cosa a vos te interesa más y pensás que te puede pasar o que lo puedes cambiar o. Si te involucras. Claro. Claro. Porque es como que es así, ¿no? La mayoría de la gente es media individualista. Sin pensar como sociedad, o sea, esto no me sirve porque total, ¿para qué lo quiero? Y de re porque de repente bueno, hay chicos que no se enganchan igual con nada, ¿no? Pero hay profesoras, mi hermana tiene una profesora en la secundaria que le enseñó totalmente distinta la historia y analizar la historia y a partir de documentos, que además de que salió sabiendo un montón, le recontra interesó la historia. Claro. Se la hizo gustar. Claro. Y decime, y si vos fueras profesor, ¿cómo encararías la clase? ¿Cómo que? ¿Cómo la encararías para hacerla amena, para que se interesen? Y preguntaría dentro de mis temas, o sea, ¿qué quieren?
qué quieren estudiar, qué quieren ver y, o sea, que no sea bajo ninguna presión. Capaz que si no les estoy diciendo todo el tiempo, miren que esto lo tienen que entregar o tienen que hacer una prueba sobre esto, sí que escuchen, que lo hagan y si no lo quieren escuchar es su problema. Pues después estudiar desde muchos lados. Sí. Todo. Por ejemplo, historia. Bueno, ¿qué les interesa más? ¿La música? Bueno, ¿qué pasaba en ese momento? Porque hasta con la música se pueden enganchar todos los otros temas. Por las letras de tango, por ejemplo. Pueden enganchar un montón de cosas. Hay muchas con contenido social. Y por ahí se enganchan más, no sé, por ahí no. O sea, el que tiene interés de algo, de algún lado lo vas a agarrar al pibe, ya que no le interesa nada, no. O sea, no se va a enganchar con nada, es más difícil. Que uno se la pase bien ahí. Que uno Pero esté. ¿cómo te Pero la no. pasas bien? No me refiero a estar todo el día así tirado, sin hacer nada, jodiendo. Sino que se estimule mucho más las artes. Yo creo que se tendría. Es que el humor es un gran recurso para usar. Haría más que haya más cuestiones de ayuda, porque hay momentos que como que estamos derechos y nos inclinamos. ¿Cómo es eso? Hay muchas peleas, los pibes vienen, hacen cualquier cosa y en eso sí me gustaría que se hable más o que haya más ayuda. ¿Más ayuda de parte de quién? De los profesores hacia nosotros. Hay ayuda, pero me gustaría que presten más atención a lo que necesitamos. Y a la vez me encanta la actitud y la forma de ser de cada chico, en donde buscan un referente, buscan quien los contenga, buscan una palabra, te hacen reír, te hacen llorar, te hacen renegar, te hacen de todo. Y yo creo que eso tiene que ver muchísimo con lo que es la vida. Divertido. Como hablar interesante la clase, como que se conecten Ajá. con lo que estoy diciendo, que me empiece a gustar. ¿Y serían más cortas las horas, más o están bien? No, sí, no, no cortas. Que no te des cuenta cuando ya tocó el tiempo. No sé, por ahí a veces llama más la atención investigar sobre algo o darle un panorama general y bueno, después dividir el tema en subtemas y de repente que cada grupo tenga que estudiar o tenga que Investigar. investigar sobre un tema en particular y después volcarlo todo en una clase. Claro. Por eso digo, no. Yo no sé cómo encararía, cómo sería como profesora, porque nunca se me ¿Cómo cruzó. no encararías entonces? Y no sería tan autoritario. El autoritarismo creo que te lleva a la destrucción de muchas cosas. Va a conseguir siguiendo con este sistema choto, es un bajo nivel de notas en educación en general, un alto nivel de gente que repite. Por más que se haga cualquier cosa, no va a haber cambio. Sí, digamos, yo creo que todo va al mismo fin que es el caos. ¿Y está bueno eso o...? Cuando yo iba al colegio fue en época de los militares y cuando mis hijas empezaron o sea, a estudiar también eran épocas de militares y después con la democracia fueron cambiando tanto los sistemas educativos como la sociedad en sí.
Y eso sí hace a que, a pesar de que hoy digan de que está todo mal y que, bueno, yo creo que antes estaban las cosas muy mal y nadie las mostraba. Hoy lo que está mal se muestra demasiado y lo que está bien no sale así tan a la luz, porque conviene que no se vean las cosas buenas. ¿Tiene la posibilidad de convertirse en un buen bachillerato interesante y diferente a cualquier sistema choque? ¿Cómo? Y empezando ya a cambiar eso. Pues si sigue así, ya se va a embocar ahí y después no va a cambiar. ¿Cómo? ¿Cuál sería la forma? Poniendo como base el diálogo. ¿Eh? Poniendo como base el diálogo. ¿Qué? Poniendo como base el diálogo. Todos tenemos que aprender de todos. No por ser yo profesor voy a saber más, porque pudo aprender hasta de un chico de 3 años, solamente con un movimiento de algo, muchas cosas. De hecho, que cuando somos madres no nacemos nada, no sabemos nada como madre, y vamos aprendiendo día a día y creciendo con nuestros hijos, y esa es una forma de después de desenvolvernos en la vida. Entonces, las clases abiertas para todos, padres, alumnos, los profesores y todo aquel que quiera exponer qué es lo que quiere para la educación, eso estaría genial. Bueno, Hilda, muchas gracias. No, a vos por darnos esta oportunidad para poder hablar, para poder expresarnos. Y bueno, mucha suerte y a todos a estudiar.